¡Ey, ey, ey! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Aquí Lord Dark MMC, un nuevo vídeo para YouTube. Con la continua... Bueno, un nuevo gameplay desde Undertale en modo difícil. Y bueno, está esto que parece ser que no lo grabé la otra vez, porque no volví a encender el juego después de la batalla. Bueno, después de acabar el juego. Y me sale esto, vamos a ver qué dice. Parece que todo el mundo está perfectamente feliz. Los monstruos han regresado a la superficie. La paz y la prosperidad gobernarán la tierra. Respira hondo. Ya no hay nada de lo que preocuparse. Okay. Bueno, sí que hay algo. Una última amenaza. Un ser con el poder de borrarlo todo. Todo por lo que todos han trabajado tanto. ¿Sabes de quién estoy hablando? ¿Verdad? Eso es. Estoy hablando de ti. Tú aún tienes el poder de restaurarlo todo. Toriel, Sans, Asgore, Alphys, Papyrus, Undyne. Si lo decides, serán arrancados a esta línea temporal. Y serán enviados de vuelta antes de que todo esto ocurriera. Nadie recordará nada. Podrás hacer lo que te dé la gana. Ese poder. Conozca ese poder. Es el poder que intentabas detener, ¿no? El poder de que yo quería usar. Pero ahora, la idea de resetearlo todo. Yo no creo que pueda hacerlo otra vez. No después de esto. Así que, por favor, déjale marchar. Deja que Frisk sea feliz. Deja que Frisk viva su vida. Pero, si no puedo hacer cambios de opinión, si al final lo borras todo, también tendrás que borrar mis recuerdos. Lo siento, seguro que ya has oído esto cientos de veces, ¿a que sí? Bueno, eso es todo. Hasta luego. Arthas. Iba a hacer el modo difícil, pero... Es que ahora... No sé. Hola otra vez. Hice un corte para hacer un guardado de este juego. Bueno, perdón, de la partida. Porque yo no... Esto es una partida aparte. La partida original está guardada para no tocarla. Porque yo quiero dejar este final bueno. ¿Vale? Vamos a ver. A ver. Ok. Ok, lo he hecho mal. Me he confundido de botón. Así que, bueno, vamos otra vez. Frisk. Me ha dicho un amigo que el nombre tengo que ponerlo Frisk. F. Y he descubierto también que puedes poner diferentes nombres. O sea, cualquier nombre que pongas de cualquier personaje va a afectar al juego. Y es algo que me ha dejado bastante intrigado. Creo que voy a hacer algún que otro descubrimiento sobre esto. Más a fondo y más adelante. Yo los iré grabando para ver cómo están las cosas y demás, ¿vale? A ver. Frisk. Aceptar. Sí. Ah, bueno. Como siempre. Con mi Foxy peluchándonos suerte. Vamos a continuar con el modo difícil. Así que vamos allá. Buenas, soy Flowey. Flowey la flor. Eres nuevo en el subsuelo. ¿A que sí? Caramba, debes estar muy confuso. Alguien debería enseñarte cómo funcionan las cosas aquí. Supongo que ese tendré que ser yo. ¿Listo? Vamos allá.
¿Ves ese corazón? Esa es tu alma, la culminación de tu propio ser. Ya me lo sé todo. No me hace falta. Sí, ya. Flowey, no te tendría tanta estima si no fuese porque ya me he pasado el juego. Porque sé que eres Asriel, pero es que si no... Si no hubiese sabido después cómo acaba todo... Y... No te mataría, pero... No te... No me fiaría ni una sola vez. En verdad son pétalos de la amistad, no bolitas de la amistad. Creo que ya lo dije en su momento. Ya. Parece que sabes lo que está pasando aquí, ¿verdad? ¿Y que solo quieres verme sufrir? ¡Muere! ¡No! Toma, eso me tendría que haber dado. Criatura tan terrible, torturando un alma tan joven e inocente. Ah, no tengas miedo, mi niño. Soy Toriel, la guardiana de las ruinas. Pasa por este lugar todos los días para... No hace falta que lea todo esto, ya... Ya me lo sé. Vamos allá por el jefe rápido. Voy a probar el primer enemigo y si me sale algo difícil, pues lo grabo. Si no, pues paro hasta llegar hasta Toriel. Vale. Pulsa Z para leer los cartas. Vale. A ver. Vale, no sabía que Froggy tenía otra cara. No me había fijado en eso. Ya sabes, este es el plano de la... Ya me lo sé todo esto. Increíblemente corre igual de rápido haciendo esto que esto. ¡Hala! ¡Te pillé! Vamos. He salvado dos veces sin querer. A ver...
LOL. Ok, sí, se ve más. Por suerte me conozco como. Rolando presentativo, vale. Menos mal que guardé, si no tendría que hacerlo todo desde el principio. Menuda chufa, sí, habría sido, si no. Ya vemos cuál es el... Canela o caramelo. Espera, no me lo digas. Es canela, sí. A ver. ¡LOL! ¡LOL! ¿Qué cojones? A la put... A la polla la gravedad. Me acuerdo. Yeah. No. No. Mierda, la he fastidiado en lo algo muy fácil. Ok, me acabo de tropezar con unos nuevos monstruos que no conocía para nada. Ok, me acaban de salir estos que son bastante más creepy.
¡Mierda! ¡Hay ningún safe! Voy a hacer un corto hasta llegar hasta Toriel. Vale, ya llegamos con Naftablus, por fin. Vamos. Vamos. Siempre está pegado el queso, ya lo he comprobado. Esta vez no voy a hacerle... ¡No! ¡Esto es nuevo para mí! Vale, lo que es o no, me ha costado llegar hasta aquí. He muerto un par de veces. Vamos. Siempre me va a enternecer el corazón esta escena. Todas estas escenas me enternecen. Oh. Siempre. Es que siempre me enternece el corazón estas cosas, en serio. Espera, Toriel. No. Sé que no tengo que luchar contra ti, pero una. Toriel, tengo que seguir mi camino, sí o sí. Es algo que tengo que hacer. No intentes detenerme, Toriel. Mi camino es salvaros ahora mismo. Y la única forma es traspasar esa puerta.
Ya está. A las 8 tengo que esperar. Me voy a marchar de las ruinas. Solo así podremos ser todos felices. Vamos. Sé que cuidarás bien de mí. Y créeme, cuidas muy bien de mí. Vamos. Y ese es el final del modo difícil. ¿En serio? Dios, la cara de tu alguien. No. Y ese es el modo difícil. ¿Vas a terminar todo ahora? ¿En un momento tan dramático? Eso es la parte difícil. No las balas, sino aceptar que ya se acabó todo. Pero sí, ¿habrá más? ¿O no? Tal vez. Saber la respuesta es difícil. ¡Eres un cabrito, Toby Fox! Que de Fox no tienes nada, tienes más bien un perro. Oye, ¿no se supone que te estás muriendo o algo así, no? Bueno, ¿qué importa eso ahora? ¿Qué vas a hacer entonces? Tal vez horneo otra tarta. La última resultó un poco quemada. ¿Me hiciste una tarta quemada? Un poco quemada, aunque sea. Bueno, sí, es cierto. No decía que estaba quemada, pero tú pensarías que estaría quemada a lo mejor, ¿no? Pero estaba bien. A mí me pareció buena. Y a mí, en teoría. ¡Cabrito! ¡Se está cabreando! Te está tocando los bemoles que tienes encima y debajo de la cabeza. Pero encima de tus piernas y debajo. Bueno, ya vais a entender. No es como si me hubiera comido mientras peleaban. ¡Cabrito! No, se está cabreando. Ay, Dios. Va a coger un bate y te va a pegar. Oye, ¿podría comer algo de tarta? ¿Comer algo tarta también? ¿Te la vas a comer entera? ¡Puedo ayudar! Roncar en el piso no es ayuda. No ronco, te animo mientras duermo. Oh, ¿sigues ahí? ¿No tienes nada mejor que hacer? ¡Sí! ¡Continúa el juego, cabrito! Y tú tienes algo mejor que hacer también. Que seguramente lo estarás haciendo. Continuar el juego. ¡En serio! Undertale, modo difícil. Próximamente. Creo. ¿Algo más? No cuentes con ello. ¡Cabrón! Eres... ¿En serio voy a tener que pasarme todo esto otra vez? Con lo que me ha costado. Me ha costado ya un poquito. ¿No hay más? ¿Flowey? Oye, acá viene la espera. ¿No debería estar muerta ya? He estado esperando en esta sala durante... ¿Modo difícil? Mejor tomas una foto.
La gente va a pensar que eres realmente guay. No, cáspita, hablando de desesperados. ¡Patético! Así que, ¿vas a seguir? Oh, se acabó. ¡Ya lo sabía! ¿Por qué todos tienen que estar que ser tan condescendientes? Y tú, excusa para quedarte... ¿Y tu excusa para quedarte aquí cuál es? No tienes nada mejor... Eso ya lo he dicho yo. ¿Algo más que decir, Flowey? ¿No? Gracias, te vas. ¡Puedo seguir! ¡Hola! ¡No! ¡Se para ya! ¿En serio? Muy propio de Toby Fox. Muy propio de Toby Fox. Bueno. Aquí se queda todo. Espero que os haya gustado el vídeo. No voy a poder continuar el gameplay, por lo menos hasta que Toby Fox haya hecho un nuevo update, o sea, una nueva versión para el juego. Y eso ya se verá cuando... Seguramente lo pondrá en su Twitter. Seguramente me pondrá en Steam actualizando Undertale o algo así. También me estaré fijando en los vídeos de los youtubers famosos, porque suelen poner sobre estas cosas, sobre los nuevos teasers de Five Nights at Freddy's, nuevos fanmates, si van a hacer un DLC, que por cierto, hay varios rumores de que van a hacer un DLC de Undertale o un Undertale 2. Espero que también continúen la extensión fanmate de Undertale Asriel Reborn, porque la verdad yo quiero jugarlo, pero es que ya me ha dicho un amigo que no lo juegue ahora porque solo va a ser un demo y no quiero estar como ahora con esto. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle un pulgar arriba. Y espero que os haya gustado cómo me he puesto yo, un poco medio ragueando, porque ragueando no me habéis visto aún. Bueno, sí, me habéis visto en Geometry Dash, que puede que aún unas... Puede que vaya a continuarlo, solo que tendré que hacerlo desde el principio. Así que... ¿Por qué razón? Porque es un nuevo ordenador y no tengo... Creo que no tengo los saves de Geometry Dash. Bueno, ya lo veremos. Para estar atentos, tenéis que estar suscritos a mi canal, si queréis. Pero si estáis suscritos a mi canal, cuando hago un nuevo vídeo, os aparecerá de que en el correo, en Twitter, Facebook y en YouTube, os aparecerá que he hecho un nuevo vídeo. Por lo que una mejor forma de estar atentos a si he subido un nuevo vídeo o no, es estar suscritos a mi canal. Y si os desuscribís, perdéis esa ventaja. Dadle like a mi vídeo, comentad todo lo que queráis, pero por favor, una cosa, que ya me ha pasado 3 veces. Si no os gustan mis vídeos, no os suscribáis para simplemente hatear o dar dislike. Si no os gustan mis vídeos, no los veáis. Y si creéis que hago mal mis vídeos, mira, hacedlo vosotros mismos. Dejad de tocar los huevos en la caja de comentarios. Si vais a criticar, criticad constructivamente. No critiquéis simplemente insultando, tocando los huevos y diciendo nada que no tenga, nada que pueda aportarme como ayuda para yo mejorar mi experiencia en estos vídeos. Porque yo hago lo que puedo. No soy un profesional editando los vídeos. No soy un profesional tampoco haciendo un vídeo. Soy un youtuber simplemente iniciado. Llevo aquí un par de años y ahora es cuando empiezo a subir gameplays que de verdad merecen la pena. Así que, por favor, si de verdad os gustan mis vídeos y queréis ver más como estos, con razón tenéis para suscribiros a mi canal y para verlos. Así, si les dais likes y veis mis vídeos completos, estaréis ayudando a que yo me anime a subir más vídeos, porque yo subo los vídeos para contentar a las personas, para entretener al mundo. Al mundo que me ve, por lo menos. Y ya somos 70 suscriptores, que la verdad, lo creáis que no,
para mí ya significa bastante. A ver si llegamos a los 100 suscriptores, que sería algo que espero y a la vez me cuesta un poco creer por cómo van las cosas, pero bueno. Siento haber tardado mucho en subir un vídeo, estuve demorándome buscando trabajo y demás, pero no tengo nada más que decir, así que os veo en la próxima y hasta la próxima. Chao, chao.